El defensor del pueblo presentó el mapa de alerta de riesgos ante las próximas elecciones. En materia de fraude electoral, Antioquia encabeza el listado del país con 35 municipios entre riesgo extremo y alto. 14 candidatos han recibido amenazas en el departamento. 7 municipios en riesgo extremo y 28 en riesgo alto. Tienen la lupa puesta en Antioquia. Según fuentes del órgano investigativo, Fiscalía General de la Nación, el departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín son considerados el departamento y la ciudad capital respectivamente con más nivel de riesgo de fraude y de corrupción electoral. El riesgo no es solo para votantes, también para los candidatos del departamento. Nosotros desde nuestro sistema de atención, trámites y quejas, nuestra dirección de ATQ en el nivel nacional y los distintos canales de recepción de información, hemos tenido en el departamento de Antioquia la recepción de 14 quejas, solicitudes de protección por parte de candidaturas y de candidatos. Las zonas de mayor amenaza de violencia durante las votaciones son el Bajo Cauca, Nordeste y Occidente. Vemos en punto a intimidaciones, vemos también amenazas, extorsiones, vemos también restricciones a la movilidad, intimidaciones a grupos poblacionales específicos. La Defensoría recomienda a las autoridades disuasión y control, inteligencia e investigación, protección e impulso de actividades preventivas.